Chicas, mirad lo que me han mandado desde To Shake. Es el 6 en 1, el procesador de alimentos. Tiene limpieza automática, descongela también. También sirve para esterilizar, mezcladura automático, batidora manual. Es que tiene un montón de cosas, así que vamos a abrirla, chicas. Voy a abrirla con vosotras. Así yo creo que lo hago mejor. Así que vamos a abrirla. Mirad las cositas que vienen. Igual no parece muy grande, ya que mi cocina más bien es chiquitita. Así que vamos a ver. Libro de instrucciones importante. ¡Anda! Mira, también viene con una, dos, tres, cuatro bolsitas. ¡Qué guay! Pues sí, pues nosotros lo usamos mucho esto. Vamos a ver, vamos a sacarla. A ver. ¡Ay, qué chiquitita! ¡Qué guay! Chicas, porque mi cocina es súper pequeña. Como para meter. Mira, me están dando sacarlos. Como para meter algo muy grande. Es mejor que sean las cosas pues chiquititas y compactas. Qué guay. A ver, tengo que sacarlo todo a la vez. Importante, espero que el enchufe que lleve sea europeo. Yo creo que sí. Sí. Vamos a sacarla. Mirar la jarrita. Abrir. Qué chulo. Oh, qué cookie, qué chiquitita, qué guay. Genial. Y también lleva para. Es un vaso medidor, ¿vale? No sé si lo veis. Y la cantidad máxima es la de ahí. Pero vamos, genial. Mirar. Lleva una posición. Para que tú la pongas, me tengo que acostumbrar a ella. Y al hacer el clock, ya esto no se mueve. Así que genial. Qué bien, qué bien, qué de cosas. Madre mía, es súper bonita. El agua hasta el máximo, le he puesto una botinina de Fairy y las tapas. No, sí. Las tapas. Y bueno, vamos a usarla para limpiarla. Así que venga, la encendemos. Oh, ah. Mirad. Mira, se ha encendido la pantalla, ¿vale? O sea, esto estaba. Bueno, él ha estado bicheando un poquito, ya he limpiado todo esto. También sirve para esterilizar las tetinas, los chupeteros y todas estas cosillas. Y luego enseñaros que también te viene con unas bolsitas para que tú las puedas rellenar de, pues si haces un puré o a mí se me abre fácil aquí, o si haces algún batido o, ¿sabes? O cualquier bolsita así de frutas. También nos vienen las bolsitas, que como veis nos vienen cuatro. Me parece esta de las piñas, me parece súper bonita. Y bueno, ya sabéis que por aquí lo puedes meter. La mezcla la metes por ahí, lo cierras bien y te vienen las copitas para cerrarlo. Y oye, yo lo que estaba pensando hacer es comprar yogur natural y añadirle pues frutos rojos o perita, plátano y hacer pues un propio yogur pues sin azúcar añadido. No sé, lo veo súper guay. Qué mona esta, por favor. Ok,
que nada, voy a ponerle las tapitas a cada una. Por cierto, para hacer la comida al vapor tiene aquí un tanquecito, mirad, donde va el agua, y así cocina al vapor también. Y tiene su este de seguridad, que es girándolo, ya estaría, y no sé. Me parece súper bonita y chiquitita, chicas, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Buenos días, chicas, ¿qué tal estáis? Uy, claro, no lo he desbloqueado. No me está contando nada de lo que estoy andando. Venga, raciona. Vaya, nos hemos levantado ahí por un poquito. Vamos a hacer un plan muy guay, así que por eso he dicho, me vas a ir a grabarte un blog. ¿Dónde están mis...? Y también me quiero hacer un peinadito chulo. Ya que tengo el pelo largo, aprovechar. Que hay muchas veces que digo, es que ya ni me hago peinados así guays. Voy siempre igual. Me hago una coleta, me hago una trenza que no me tira de ningún lado y lista. Y no, pues eso. Son las 8 de la mañana y me da tiempo a peinarme todavía. Cristian, ya hemos llegado. ¿Para te gusta? No, pero ¿seguro? Una edificio más grande. Mira, mira bien, mira bien. ¿Vamos aquí? Eso es todo. Ay, chicas, que al final se me acaba la batería de la cámara. Y y no he podido grabar, pero ya hemos llegado. Madre mía, pues hay bastante cola, ¿eh? Ostras. Bueno. Madre mía, eso que venimos entre semana. Madre mía. Madre mía. Todo esto es el Corte Inglés. Tú entra. Madre mía, está allí el final de la cola. Bueno, chicas, nos hemos venido a nuevos ministerios. Ay, mega, si la vocaliza. Nos hemos venido a nuevos ministerios a ver lo que han puesto de 100 aniversario de Disney. Así que... nada. Cuidado, Cristian. No, tiene otro cuadro, ahora no puedo contigo, ahora eres muy grande. Él es muy pequeño y tú eres muy grande. Desde este punto tiene usted una carrera de espera aproximadamente. Bueno, pero mira todo lo que tenemos, no nos va a deciros que lo mejor es venir entre semana, porque si entre semana se lía bastante, no me quiero imaginar los fines y festivos. Es un poco estresante y agobiante, sí, porque entramos, es verdad que hacen como pequeños pases y tal, de 20 minutos, media hora, pero claro, entra mucha gente, entonces es como todo el mundo se quiere hacer las fotos, todo el mundo quiere verlo, todo el mundo quiere hacer, sabéis, ¿no? Entonces, nosotros hemos entrado al revés, hemos dado una vuelta rápida y luego lo hemos ido haciendo más despacito, que ya la gente se iba yendo y mucho mejor. Y ahora vamos a ir a comer a un sitio muy guay, que ya que hemos venido a Madrid hemos dicho, venga, vamos a aprovechar, bueno, a Madrid, al centro. Así que nada, vamos a ir a un sitio, ahora lo enseño. Bueno, vamos a comer ahí donde, ¿veis el dragón? Bueno, yo también me estoy moviendo mogollón. Y llegamos justos. Pero llegamos, que es lo importante. Hemos venido corriendo, literal. Hemos ganado, Bobby. ¿Sí?
dejado miedo. Mira cómo funciona el grifo. Mira, peligro. Es verdad. Peligro. ¿Para qué es eso? Para el blog. A ver dónde están los baños. Hola. A ver. Este es el baño de chicas. Chicos. Ahí no se puede pasar. Ah, mira. ¿Es el de chicas? Este es el de chicos y este es el de chicas. No se puede pasar. Cristian, que sí que podemos pasar, leche. ¡Guau! Wow, ¡qué bonito! Hasta los baños son bonitos. Venga, ¿me acompañas o qué? Sí. Venga, vamos a hacer pis. Ay, hasta el baño es bonito, chicas. Eso, sí, qué bonito. Mira, se cierra todo. ¿Qué pedales? Ajá. Esa es el agua. Muy bien, Cris. Sí, está súper guay. Mi hijo lo que más se fija en los baños. Es que, mira. Está súper guay, ¿eh? Este sitio. ¡Ya! Vamos a ver qué nos pedimos. Y disfrazado ya. Ay, pues sí, podrías haber venido disfrazado. No lo hemos pensado. Os tengo que decir que esto está genial y la atención también. También. Mira, increíble. O sea, que este restaurante. Oye, ahora pedimos, ¿te gusta? No, ¿más? Mira, este pasa mucho. Y luego postre. Y luego el postre. Que claro, yo me encanta pedir postre. Me encanta pedir postre cuando son por ahí. Tarta. ¿Tú vas a querer tarta? ¿Sí? Se va solo, Cristian. ¿Te has traído tu comida? Y se ha ido solo. ¿Qué te parece? Me puedo venir. ¡Guau! Chicas, acabamos de salir y no puedo con la vida. Hemos comido lo más grande, ¿eh? Hemos comido muy, muy bien. El postre estaba buenísimo. Nos hemos pedido un postre de donuts que está riquísimo. Y bueno, pues aquí hemos estado comiendo. ¿Veis la cabeza del dragón? Aquí hemos estado comiendo. ¿Lo recomendamos? Sí. Ahora tenemos que buscar la parada de metro de Cuzco. ¿Cuzco era? Creo que sí. Así que nada. ¿No? Muy bien. Vamos todos. Cris, ¿qué tal has comido? Bueno, que estás ahora muerto de sueño por tu cara. La verdad que hemos comido muy, muy, muy bien. Así que nada, nos vamos para el metro, a ver si llegamos a casita, que nos queda un recorrido pues, de una horita. Cristian, no te alejes. Hay una gente más rara por Madrid, chicas. Madrid está lleno de gente rara. Sí, mucha gente rara. Pero mucha. ¿En serio se pone a regar las plantas de un, qué es eso, un sexto o un séptimo? O sea, hola, ¿no veis el agua caer? Bueno, pero os enseño el suelo, ¿vale? O sea, lo que os comento, gente muy rara.